porque a los mayores, como de 30 años, la mayoría los mataron ellos mismos. ¿Sabes por qué? Analizando eso, ¿y por qué fue? ¿No le quisieron unir, quizás? Fue una. La posición que estaba allí, de Sinquera, de Zuntepeque, los civiles, los hombres civiles hacían turno en la noche, cuidando su ganado alrededor de Sinquera. Ellos protegían sus bienes, ellos los bien equipados con fusiles a los civiles. A la mayoría les ayudaban a hacer turno. Y cuando llegaron, no les importó, porque llegaron bastantes. Lo que yo te quiero decir, que cuál pudo haber sido ese enojo, porque nosotros en enero del 83, ese mismo año, en enero, te estoy hablando que entramos en mayo allí, pero en enero del 83 tuvimos una operación en Guazapa, y de Guazapa nos fuimos a Suchitoto, Suchitlán, después llegamos hasta el Cerro La Escopeta. En el Cerro La Escopeta, cerca de Sinquera, venía el batallón Atlacac de La Escopeta, y traía el gran poco de ganado que los guerrilleros habían llevado para el campamento de La Escopeta. El Atlacac hizo lo que hizo en La Escopeta y se trajo el ganado para que ellos no comieran allá arriba. ¿Dónde? Domingo Monterrosa, mi coronel Domingo Monterrosa. Lo que te quiero decir, los soldados del Atlacac, en esa operación que te estoy contando de enero de ese mismo año, que tuvimos nosotros también participación, pero venimos de Guazapa, fue el enojo, porque el animal comestible ya no los tenía en el campamento. Los dueños de Sinquera conocieron sus animales. Ve, decían, este es el animal que tenía Julano. Y a los soldados del Atlacac se los compraban. Habían soldados que traían un buey guiñando o algo. No. Como ellos operaban bastantes. Sí. Y mira, ellos a veces traían ganado para el cuartel, para comer, en veces. Mandaban los camiones y los llevaban, ni para los guerrilleros ni para nadie, no que para ellos. Pero la gente de Sinquera reconoció su ganado. Así como lo oye. Y la gente vendiendo las vacas en 20 pesos, 30 pesos. Ay, es la vaca, el buey que tiene don Julano. Ahí lo lleva el soldado, se lo compro. Comprando, recuperando su ganado. Pagando de nuevo. Te estoy hablando 5 meses antes. En enero. Uh-huh. O 4 meses antes. ¿Hacían eso? No se hizo eso. Lo hizo el Atlacac. Y los guerrilleros estaban bravos por eso. No. Ellos armaron a toda la gente. Y los soldados armaron a la gente que les cuidaban y los guerrilleros llegaron bastantes y masacraron el pueblo. Te digo porque cuando nosotros entramos el 9 de mayo, que te cuento que entramos, el 9 de mayo de 1983, mira, pues fíjate que el 9 de mayo del 83, cuando tomamos posición y soltaban los soldados de Sinquera muertos, una señora me dijo a mí, en las casas, ya lo metimos a las casas, a los solares allí. A una señora, hijo, váyanse, quedé traumada, váyanse. Y nosotros equipados con G13, MG60, morteros 90, y decía que nosotros éramos insuficientes. Y ustedes son poquitos para el poco de hombres de esos que vinieron, váyanse. Ya ponía a pensar uno y dije, no, lo que va. Y dijo la señora, váyanse. Tome, me dijo a mí, yo vi que se metió la mano en una cesta y sacó un pedazo de queso duro. Yo tenía hambre, te voy a decir. Pero me dio compasión al ver a la señora, porque ellos estaban sacando su ropa con la que se iban a ir. No andaban llevando tantas cosas. No, es que el pueblo, mira, allí. Yo le dije, no, abuela, no señora, yo cómo le voy a quitar el queso, cómalo usted, mamá, le dije yo. Venga, me dijo, ¿cómo me lo voy a comer? Me dijo, si eso es ingrato, dijo, me mataron, dijo, a mi marido y mis hijos, ahí están enterrados, miren, había unas tumbas frescas, a flor de tierra. Eso fue el 7 de mayo, antier, cuando entraron, dijo, mataron a los soldados y mataron a nuestros parientes, dijo. Y nosotros en súplica les pedimos que por favor nos permitieran enterrarnos a ellos. Y así fue como dejaron a los más ancianos del pueblo para que abrieran esos hoyos, ¿sí? Para enterrarlos. Y así como yo tengo mi marido y mis hijos, así casi todos tenemos en los solares enterrados a nuestros parientes, ¿sí? Bueno.
y mire allá, me dijo, aquella loma, me dijo, allá habían sopes, baichuchos, allá están julanos, menganos que estaban cuidando a su ganado, pero como les ayudaban a cuidar en la noche a los soldados, los mataron también. Allá en aquella otra loma también. Había una señora, los médicos de nosotros, para los enfermeros, pusieron las pilas. Había una señora gorda, tenía un cuetazo aquí en el brazo. Así, todo se le veía el hueso este, la carne pareja para acá. Yo no me, quizás, yo no recuerdo, bien me recuerdo cuando le dijo el enfermero, venga, le voy a poner para el tétano, va. Y el enfermero le dijo, ella le dijo, no, hijo, si esto a mí no me duele, le dijo. Me duele que delante de mí mataron a mi marido y a mis hijos, estos ingratos. Porque según ellos relataron, ¿sabes? Otro caso parecido al de la otra señora que había, le había dicho antes. Y así todos tenían su historia. Eso fue el 9 de mayo de 1983 que nos dijeron eso. Y mira, ¿sabes? Así dijo esa señora. Eso sí me duele, dijo. Que todos ellos, dijo, han sido muertos, dijo ahí. Han sido muertos, dijo. Así está el poco de soldados tirados ahí. Con la misma estaban entrando los camiones de Jensunte a traer los soldados también a las mesas. Vaya. Y la gente civil se salió de las mesas. Porque también iba poco de camiones, se llevaron los soldados muertos que nosotros fuimos a recuperar, pero con la diferencia de las mesas, perdón, en Sinquera, ni un disparo en el pueblo. Pero en las mesas sí. Pero ¿por qué crees que no hubo ni un disparo? Se habían ido para la Zacualpa, para el Cerro Zacualpa, todos. Y el campamento estaba en la Zacualpa, de ellos. El cerro que está cerquita de las mesas. Ahí estaba tapado. Ay, mira, ahí como dicen. Lo que te quiero decir, sacaron la gente toda a las 5 o 6 de la tarde, ya no había gente civil que se fue en los camiones militares para Sensunte. Solo quedó tropa, ya los muertos los habían llevado y nos quedamos nosotros. Ya cuando dijeron, bueno señores, en el pueblo no hay nada. La historia la han querido cambiar, la de las mesas, pero a lo mejor mucho antes hubo algo que a lo mejor actuaron mal, no me preguntes qué pasó, pero la historia de las mesas en 7 de mayo de 1983 es esta, que masacraron a la gente civil junto con los 50 soldados de Jensunte. Y cuando decís que la quisieron cambiar, ¿a qué te referís? ¿Cuál es otra historia que es parecida? Si tú te das cuenta hoy, dicen que la Fuerza Armada masacró a esa gente. Ah, ok. Y allí tienen una granada y tienen todo en el parque, en el monumento. Eso sucedió cuando la gente ya se había salido, que la Fuerza Aérea llegó a descargar, pero ya la gente se había sacado, la gente. Porque la guerrilla llegó y, como te vuelvo a decir, solo dejaron niños y solo hallamos gente en la Iglesia Católica. ¿Cuánto crees que...? ¿Los únicos que se salvaron, los que estaban ahí? En la iglesia, ahí se refugiaron. Mira, dicen que decían ahí, la señora esa que te digo que me daba queso y la otra señora gorda que tenía gran balazo. No sean ingratos, hombre. No, por haberle ayudado a estos perros aquí a esto. ¿Quién es tu marido? Pom, pom, matando ahí. Así como lo hice. De allí nos fuimos casi a las 6 de la tarde, día como un cuarto a las 6, salimos de y nos vamos a la falda de Zacualpa, el Cerro Zacualpa, los 160, ¿no? No, hombre, ni se... Allí, nosotros andamos en ese grupo de antenas, habían unos que eran marihuaneros, eran maleantes. Jalaban. Ah, les jalaban a la moto. Mira. En la antena, y las comenzamos nosotros en ese grupo de antena. Lo que te quiero decir que se echaron un supuro los babosos del equipo. Lo que te quiero decir que en el bajón que supuestamente les dio, va, porque allí nos quedamos en la falda de Zacualpa, va. Más no sabíamos que el campamento estaba en el cerro, arribita, de ellos. Pero nosotros dijimos, a Zacualpa lo vamos a subir mañana, dijo el oficial. Mango que íbamos a subir, mirá. ¿Y cómo estaba el trayecto de ahí para allá? No, allí ya era vegetación tupida y elevación. Nos salimos del pueblo a la falda de Zacualpa. Mañana subimos. Mañana le vamos a caer a Zacualpa. ¿A cuál? Cuando aquel que le dio el bajón, porque echó un puro de marihuana, uno de los de la antena. Tenía hambre. Vio una parra de caña, fíjate, había así metida, así, bien raro, una caña había salido allí. En medio de la zacatera. Una parra como de tres cañas. Bien, me acuerdo que le dijo, mira princesa, le dijo. Él es del ardillo.
yo no aguanto, le digo, voy a traer aquella parra que está allá, digo, se fue el baboso, va. Mira, cuando se fue trajo las cañas, él que traía las cañas, soltaron los 81 para abajo donde estábamos nosotros. Otra vez en Azacualpa los morteriaron, a la falda de Azacualpa. Tiraron de arriba, mami, mientras miraban las bolas de juego cuando reventaban los 81. Y estaba el sacante seco, ¿verdad? Mira, cayeron varios. El escuadrón se fue para el sur y se queda la escuadra otra vez con el cabo Pomponio y me quedo yo otra vez con los 12, como éramos los primeros que habíamos embocado. Nosotros bien vimos cuando bajó una escuadra de guerrilleros a traer pertrechos, a traer mochilas, porque la gente a la hora, a esos pepazos cayeron bien cerca. Mira, antes no mató gente. Mira, como te digo, solo aquel que no le ha caído mordrazo 81 cerca, no sabe qué es eso. Se fue el escuadrón y nosotros vimos la escuadra. Cuando el escuadrón ya no estaba ahí, nosotros la antena nos quedamos de este lado. Nosotros pensábamos que lo mismo de allá, estos mortorazos aquí mantengámoslos, dijo. Venía una escuadra de guerrilleros escalonados. Mira, en juego movimiento, en juego, en avance venían por saltos vigilados. También ellos. Con uniforme oscuro. Eran como 10. Yo le dije al Pomponio, al cabo, ey Pomponio, solo son 10 que vienen. Querés los topamos, nosotros somos una escuadra. No jodas, me dijo, a la hora del traqueteo en la nosotros los van a embocar a esos morteros de arriba. Mejor los calmamos aquí, me dijo. ¿Crees vos? Le dije. Y si qué tal si se estancan estos babos ahí para pasar nosotros buscando las unidades. No, pero calmémoslos, dijo. Va, calmémoslos. Bajaron, a la media hora subieron otra vez para el campamento. Llevaban pertrechos. No te estoy yendo fusiles ni nada, llevaban mochilas, marmitas, como nosotros supuestamente ahí nos habíamos regado los 160 para topar al siguiente día. Pero lo que yo te quiero decir, mira, que eran las 7 de la noche y la unidad, nada. Solo los 12 nosotros, al fondo. ¿Y los demás? Yo te digo que a la hora de las morterías se tiraron para el sur, pues, porque a ellos les cayeron cerquita los morterazos. A ver si les oyeron algo. Mira, no vieron baja. Lo que te quiero decir, eran oficiales prestados, no eran de nuestro escuadrón. Si ese fue el primer error desde que salimos. Desde que salieron, de entrada. Mira, lo que te quiero decir. Cuando llegamos allá, eran las 7:30 de la noche. Mira, comenzamos, ¿no? Comenzamos a pensar cómo lo íbamos a unir con la unidad en aquella oscurana. Ya estaba oscuro. Habíamos visto a los guerrilleros. Y nosotros nos quedamos a qué horas han bajado estos babojos del cerro. ¿Qué gato eran ustedes? Y nosotros éramos una escuadra de 12. Va. Pero solo vimos los 10 que se regresaron. Y nos dijimos que sabemos si han bajado. Y pensar a saber hasta dónde estaban los demás. Los demás. Y mira. Bueno, démosle, dijimos. Desplacémonos. Busquemos el sur. Porque siempre que hay un contacto así, le decían a uno, busquen siempre donde caminaron, o sea, el sur. Si hay algo así, ustedes buscan el sur, que en algo van a ir a topar. Mirá, fuimos, la patrulla. Ahora, cuando la patrulla, la escuadra, dijo a replegarse, fue lo bueno, me dice el cabo a Pomponio, ¡ey, Aguiluz! Aguiluz, sí, camina vos, me dijo, a la cabeza. No, hombre, le dije yo, si vos ganás más, le dije yo, ganaban 40 pesos más, vos ganás más, hombre. No, hombre, no me da, hombre, le dije, ¿cómo ganás más, hombre? Le dije yo. Dale vos. Pues sí, porque te ibas a desplazar a lo desconocido. Vos no sabías con quién te ibas a ir a topar ya en lo oscuro. Y mira, menos mal que a diario tiraban el santo y seña. Allí lo pusimos en práctica. Toda esa instrucción salió en práctica. Mira, démosle. O lo dijimos los 12. Si son guerrilleros los que nos van a hablar, que se han quedado otras patrullas de guerrilleros donde nosotros los vamos a desplazar, buscando la unidad nuestra, en ráfaga los G13. Cuando nos digan algo y no concuerda con las voces de mando militares. El santo y seña. Ajá. Mira, salimos. Salimos y con una distancia quizás como de lo más metro y medio por lo oscuro. Lo que yo te quiero decir
Hill, que allí fue duro eso. A pesar que habíamos tenido contacto, pero sabíamos que los íbamos a topar con un grueso de ellos, con un grueso de ellos, o con la unidad no, nuestra con suerte, porque aquello quedó silencio después de la mortariada. Mira, lo que te quiero decir, que salimos y cuando íbamos en el desplazamiento, nosotros ya esperábamos que nos dijeran alto, ¿va? En aquellos curanas, la patrulla. ¿A qué hora eran? Casi de 7:30, 8 de la noche, no te digo. Juro. Y aquellos, en el bajón de marihuana. Sí. Pues lo que te quiero decir, mira. Y lo que esperábamos sucedió, fíjate. Más adelante, ¡alto! Ay, nosotros, ¿va? ¿Quién vive? En ese quién vive te la ibas a jugar. ¿Quién gritó primero? No, es que a nosotros nos dijeron alto. Y dijeron, ¿quién vive? Y ese era del que te preguntaba vos en la instrucción. Sí. Y vos tenías que decir, tropa amiga o... O el santiseño. O el santiseño. Pero ¿y qué tal vos decías tropa amiga y te mandaron alto los guerrilleros que habían quedado por ahí? Era yuca. Y, alto otra vez, ¿quién vive? Y dijo el Pomponio, el cabo Pomponio, tropa amiga, dijo. Cuando dijo tropa amiga, nosotros ya esperábamos los rasvagones, va. Nada, va. ¿Cuántos son? ¿De dónde son? ¿De qué unidad? Tal unidad. ¿Cuántos son? Y todo el protocolo que te enseñan a vos en la instrucción. ¿Quién es tu comandante? ¿Quién es tu comandante de sección? Hasta que llegas, pasen, va. ¿Cuántos son? 12. Pasen uno por uno. Y si son uno más, dijo el que nos estaba hablando, va. Si son uno más, dijo, ya saben lo que les toca. Dijo.